El día de ayer me llegó información acerca del luchador Silver Cat, el cual fuera parte de la facción de los Vatos Locos, facción que fue relevante a principios de los años 2000. Y pues bueno, el informe que me llegó dice que el luchador Silver Cat fue encontrado en un estado de salud muy crítico, ya que supuestamente su hijo entró a su domicilio para buscarlo y lo encontraron con espuma saliendo por la boca, por lo cual decidieron trasladarlo a un hospital al sur de la Ciudad de México. Sin duda alguna, esta es una noticia muy importante a saber, ya que Silver Cat fue perteneciente a la facción de los Vatos Locos, además es hermano del Picudo, luchador que también ya no se encuentra con nosotros en este momento. Pero bueno, esperemos que Silver Cat se encuentre mejor de salud y que más adelante podamos saber qué es lo que está pasando con la salud del luchador. Elia Park critica al vampiro canadiense, y es que el día de ayer el famoso luchador Elia Park subió a sus redes sociales un post en donde decía lo siguiente: ¿cómo se llama el vato que en tu jale no hace nada y todavía se queja del jale? A lo que él puso el vampiro canadiense, refiriéndose obviamente a todo lo que ha salido acerca del vampiro y todo lo que ha hablado a lo largo de los últimos meses acerca de la lucha libre, cosa que no ha agradado de gran manera por parte de un sector del público luchístico y además del mundo luchístico, refiriéndonos a luchadores y otras personas que puedan estar involucradas acerca de lo que ha dicho el vampiro canadiense a lo largo de estos meses, como ya lo repetí. A lo que también en el mismo post que puso Elia Park en sus redes sociales, la gente empezó a interactuar a dejar sus comentarios al respecto de este tema. Y es que la gran mayoría no estuvo a favor del vampiro canadiense, como era obvio y se esperaba, que mucha gente pues no apoya lo que dijo el vampiro canadiense y lo que dice el vampiro canadiense. Pero como siempre les digo, lo que importa es su opinión. Déjenme en los comentarios también ustedes qué opinan al respecto de lo que dijo Elia Park, y no solamente de lo que puso Elia Park, también de lo que ha dicho o de lo que ha opinado el vampiro canadiense a lo largo de estos meses. Se arruina una de las sorpresas que tenía AAA. O bueno, esta es una afirmación o pregunta que ha empezado a surgir entre el público luchístico, ya que el día de ayer Dr. Wagner Jr. subió a su Instagram un video junto al Mesías y el Cibernético, en el cual Dr. Wagner Jr. empieza a preguntarle al Ciber que si era parte de Orígenes, y en eso llega Ricky Banderas, el Mesías, luchador que había estado fuera de los cuadriláteros por casi un año por problemas de salud, que pues bueno, se reencontraron ayer en el regreso del Mesías en una función, a lo cual empezaron a interactuar entre Wagner, el Cibernético y el Mesías. Además de que mucha gente quiere ver a estos tres dentro de la gira Orígenes, ya que son tres de los luchadores que realmente marcaron una época dentro de la caravana estelar. Y entre los internautas y gente de las redes sociales empezaron a decir, a hablar y a opinar que pues prácticamente estaban arruinando, por así decirlo, una de las sorpresas que podría tener AAA, porque tampoco podemos afirmar que esto sea seguro. Esto es una noticia que podría ser para más adelante, pero que no es oficial, que estos tres luchadores se podrían reencontrar en la gira de Orígenes. Y que también, sin duda alguna, a lo largo de estas últimas semanas, la gira Orígenes se ha visto envuelta en una que otra, no podría llamarle polémica, pero envuelta en dudas acerca de que si realmente es el final de AAA, no es el final de AAA, porque no estará mostrando nada nuevo, porque están saliendo cosillas por ahí de que AAA está sobre el final, como siempre sale. Pero bueno, al final del día, aquí lo que importa es tu opinión nuevamente, así que déjame qué opinas en los comentarios. Y pues bueno, este fue el noticiero de lucha libre que tienes que saber hoy.